Bueno, gente, aleatorios de 3 versus 3, que serán 4 versus 4, gracias al amigo Franco Flores. Estamos con la ISO Semi Remake de Nexus Z, el pisero italiano, en colaboración de XJoseBT3 y de Dani AD, AKJ, el innombrable. Todo el mundo tiene motes aquí, ¿no? Incluso yo, ¿eh? A mí me llaman Corsario, cuidado, y no me ofende. Pues nada, barras de vida adaptativas de 2 a 21, diferencia de poder muy grande. ¿Será divertido? Supongo que sí. Espero ganar, espero que también. ¿Donde el team de la CPU llorarán? Espero que también. ¡Venga, gente! ¡Comenzamos! El primero para mi equipo será normal, color uno, sí. No me gusta su cara, gente. Es flojo. Oil. Este tipo le voy a llamar yo aceite. El aceite este, 4 barras de vida, chustiferio, gente. Venga, el segundo. Para mi equipo será normal, color rosa, sí. Gama 1, 5 barras de vida, la verdad es que es bastante flojeras también. Venga, el tercero. Para mi equipo será normal, color rosa, sí. Vale, Jiren Hakaishin, vamos mejorando, 10 barras de vida. Y el cuarto y último, gracias a Franco Flores, el amigo WF, será normal, color rosa, sí. El peor personaje de toda la ISO. Pan niña, 2 barras de vida. Qué mala suerte, tío. Pero bueno, por lo menos es un personaje adorable, no se ha dicho. Pero macho. A ver, 4 barras de vida, 5, 10 y 2. Ninguno se puede transformar a más, aunque si se pudiera tampoco lo podría, porque estamos en aleatorios que no se puede. Extracto de directo, gente. Pues nada, puntuación de mi team, no lo sé, no me conozco la ISO 1, así que puntuadlo vosotros en la caja de comentarios o en el chat, ya que eso será un vídeo estreno. Pues nada, le damos a fin y vamos a ver qué le sale al team de la CPU, aunque lo veo complicado ganar. Venga, el primero será normal, color 1, sí. Bueno, Majin Lam, 5 barras de vida, bien. El segundo para el equipo de la CPU será normal, tengo mucho miedo, invocación de Chusta, color 1, sí. Maligno, te invoqué el maligno, al psycho traidor. El muñeco del mafia me troleó, tío. Venga, el tercero. Para el equipo de la CPU será normal, color no, sí. Vale, Ice, forma final. Y el cuarto y último, gracias a Franco Flores, será normal, color no, sí. He perdido, creo. Jin, que en verdad sería con dos S. Dios de la destrucción. Jin Tonic. Pues nada, gente, le damos a fin y vamos a jugar en esta ocasión en el mapa de Planeta Kaioshin. Pero antes de comenzar, traguito de agua que voy a dar, mientras vosotros dejáis un likazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida, si no escucharéis este sonido de por vida. Y nada, pues, poner todos hashtag aceite en la caja de comentarios y en el chat, ya que eso será un vídeo externo, gente. Todo el mundo likazo y hashtag aceite. Traguito de agua. Venga, Planeta Kaioshin, y sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¡Vamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros, y también encontraréis el enlace a mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y también el grupo de Discord, gente. Apuntaos. No os vais a arrepentir. Y nada, pues, suscribiros al canal con campanita, dejar un likeazo, recomendar este vídeo con vuestros amigos, ese tipo feo, por cierto. Y nada, pues, al lado del botón de suscribirse está el de unirse, haceros miembros si podéis y si queréis. Y para ti, chiclosa. Y la verdad es que ese tipo no es muy agraciado, físicamente. La verdad es que no, es un trocito de carne, el aceite. ¡Ah! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos al mambo! ¡Tiri, tiri, tiri! Me sorprende lo que está durando este mando, tío. Estoy con el mando Nacon otra vez, que lo cambié por un Thrust. Yo pensaba que a este mando le quedaba poca vida, y la verdad es que, bueno, sí, se nota que le queda poca vida y cruje, y el botón cuadrado se queda un poco pillado. Pero aguanta el maligno, ¿eh? Bueno, mejor. ¡Oh! Maligno, tío. Bueno, maligna, mejor dicho. Malignidad pura. ¿A quién tiene las ráfagas, tío? Es Riku, ¿eh? A ver, se lo comió un poquito, ya que tenía una evasión y le perjudicó. Venga.
¡Vamos! A ver si puedo eliminar al Black Psycho ese, tío. Siempre hay un Psycho traidor. Siempre no, pero muchas veces, tío. Voy a tener que tener una conversación con José y con Psycho. Una conversación seria. Es broma, ¿eh, gente? A la cuna me mando. Venga, Gama. A ver. Con Jiren sí puedo ganar, creo yo. Tenemos que hacer un buen trabajo con este hombre. Sí que voy a ganar. Sí que voy a ganar, claro que sí. Tengo que estar crecido, gente. Aunque Psycho me traicione, maligno, me quita cacho. Tres golpes, 16.000 y pico, tío. ¡Ah! Dios, es que me la mata en un momento. Mucha diferencia de poder. Cuidado, gente, que este va muy, muy tenso. Pues el poder ese me sirvió bastante, ¿eh? Venga, se puede, se puede, se puede, se puede. Encima los puntos de habilidad subidos. Y el detrás de ti me sirve mucho. Se puede, esto es mío ya. Esto es mío, vamos. Vamos, cuadradito, preciosito. Hizo una onda expansiva que me gustó mucho. Uy, el agarro, ¿eh? Me quita cacho, ¿eh? Está mamadísimo este Jiren Hakaishin. Jiren Hakaishin Hakaishin. Qué desgraciado, tenía una habilidad. Sentido salvaje ahí. Rapidongas detrás. Salió bien. Agarrón. Y espérate que se viene un detrás ahora otra vez. Ahí está, lo tenemos. ¡Ah! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡No! Vale, bien. ¡Bien! La CPU está confundida, no sabe de dónde le vengo. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! Mal. Igualmente lo tenemos ya. Lo tenemos. Nosotros no son rivales para Jiren. Con mandíbula apretada. Ha bebido mucho Red Bull, creo yo. O ha hecho otras cosas malignas, quién sabe. Yo no sé nada, gente. Yo no sé nada sobre esas cosas. A la cuna. A ver. Ice, Ice, como te quieras llamar. Hijo de Freezer. Poder. ¡Tú! Llegué tarde para hacer el poder final. Al pescadito ese le voy a ganar, yo sé que sí. Al pescado le gano. Cuadradito, purito, tú sobras, amiguito. Vamos. Le quitó menos ese combo, casi dongo, de lo que yo pensaba. A ver este. Madre mía, cómo suena el mando, tío. Está curtido en mil batallas este mando. Este mando lo voy a enmarcar. Hay algunas cosas que las enmarcaré, en verdad. El primer ordenador con el que comencé en YouTube, ese ordenador merece ser enmarcado. Y algunos mandos también. Y el micrófono que estoy usando también. Que por cierto, pongo pause, toco madera. Espero que dure mucho. Hay cosas que serán recordadas por mí. Para siempre. A la cuna. A ver, venga. La verdadera batalla está a punto de comenzar. ¡Vamos al mambo! ¡Vamos! Vale, le quito, le quito, le quito, le quito. Qué maligno le salvo el tronco ese, tío. Vamos. Vamos. Detrás. Bien. Venga. Bien, muy bien, gente, muy bien. Team J, levanten todas las manos. Licazo, manito arriba, por Jiren. Con abdomen tatuado, es que AKJ Hakaishin. ¿Por qué se paró? Vale. Bien. Vamos, Jiren. No puede salir pan a pelear. No está preparada aún. Solamente una niña, por Dios. ¿Que nadie piensa en los niños o qué? Vamos. Uy, qué maligno. Estoy fino ahora con las evasiones, ¿eh? ¡Más! Uy, 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 uy. Lo que hacen buenas habilidades, tío. Bien. Buen personaje, Jiren. ¡Ah! ¡Buena! ¡Venga! ¡Uy!
¡Uy! Las evasiones, nunca me ganará la CPU. Nunca lo harás. Bueno, nunca no, pero casi nunca. Para ti, segundo poder. Lo tenemos, lo tenemos. El mamadísimo. ¡Vamos! 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 Hay que ir al gimnasio, gente, ponerse como Jiren. Ese plano no me gusta. Bueno, nada, gente, voy a enseñar la dificultad para que veáis que está todo correcto, perfecto. La imagen de selección me perturba. Y nada, ajustes de batalla, tiempo de duelo infinito, muy fuerte. El locutor es Shenron, o Shenglong, como lo queréis llamar. Y nada, transformación, no voy a ajustar el mapa, ¿no? Pues nada, dejo el mando encima de la mesa y tengo una sonrisa en mi boca. No me podéis ver, pero estoy contento. Jiren, te quiero. Team J, os quiero. Dejé el linkazo, gente. Batalla bonita, gente. Y Pan se salvó de pelear, no está preparada aún. En un futuro puede que sí, pero de momento no. Bueno, nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal. Si todavía no lo estáis, que activéis la campanita cuando os suscribáis, para que os llegue una notificación de cuando el señor Jotaro esté en directo, os suba vídeo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.